concierto como parte del 36 Simposio de Música Contemporánea que con mi grupo Ensamble Rosario estamos presentando en este video. Este concierto lo hicimos así en streaming, filmado, dadas las condiciones de pandemia. Este año estamos cumpliendo 25 años de trayectoria y difusión de la música contemporánea, así que es un año muy especial. Yo quiero agradecer a muchas personas. Quiero agradecer la figura de aquí que tenemos a Adrián Polsikov como secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades y Artes por darnos siempre este lugar para poder realizar los conciertos, en este caso esta filmación, siempre apoyando al grupo, siempre apoyando el proyecto, tanto la Secretaría de Extensión como a su decano de la facultad, la verdad muy agradecido. Agradecido también que tenemos aquí a Fabricio Fiati, concejal de Rosario, porque hemos recibido una distinción del Consejo por estos 25 años de trayectoria y siempre nos están acompañando cada año, la verdad, el Consejo siempre nos da alguna distinción y eso nos llena también de orgullo y de agradecimiento. Y también quiero agradecer a los auspiciantes que han hecho posible también poder realizar este concierto aún siendo filmado y bueno, espero que puedan apreciar todas estas obras que van a escuchar de autores que viven, autores contemporáneos que han escrito especial para el grupo, para el octeto de cámara. Muy agradecida a los músicos participantes y a los compositores que han confiado en nosotros para poder hacer el estreno de sus obras. Así que bueno, espero que disfruten de este concierto que a continuación viene. Bueno, en nombre de la Secretaría de Extensión de la Facultad y en representación del decano de la Facultad, Alejandro Vila, bueno, quiero agradecer a Marisol Gentile y a todos los integrantes del Ensamble Rosario en la conmemoración de sus 25 años y en este 36 Simposio de Música Contemporánea. Para nosotros es un orgullo y es un acontecimiento muy importante acompañar este simposio. También agradecer al Consejo Municipal de Rosario el acompañamiento de esta actividad y el reconocimiento de la trayectoria y todo el esfuerzo y sacrificio que viene haciendo Marisol y todos los integrantes del ensamble. Así que muchísimas gracias Marisol, muchísimas gracias al Consejo Deliberante y desde ya siempre a disposición y esta es una casa para el ensamble y para todas las actividades que realiza. Permiso. Bueno, por nuestra parte, hacer entrega de la distinción en manos de Marisol al ensamble de Rosario por sus 25 aniversarios y, por supuesto, acompañar este 36 Simposio de Música Contemporánea que, como lo dijeron ustedes y se vive también acá, es un orgullo que suceda en la ciudad, que suceda de esta manera y que lo podamos siempre seguir impulsando, promocionando, que es también un poco el deber que tenemos nosotros y por eso acompañamos. Y esperar también que se pueda disfrutar como se disfruta acá, de esta forma, que es como se puede todavía en la pandemia, en esta etapa que se viene, pero siempre pudiendo encontrar las formas para que la cultura siga adelante y esta es la mejor manera y esperamos que lo puedan disfrutar a todos los músicos, que la tarea es extraordinaria. Muchas gracias a todos. Thank you.
para flauta y soprano está dedicada a Vicky. Está, bueno, Gidei quiere decir devenir en el idioma griego, y está basado en un poema de mi autoría llamado Tu devenir. Voy a leer el poema que dice: centellos fugitivos, circulando en espiral en la galaxia de tu mente. Te agobian, te cobijan, te obsesionan, te paralizan. Dejan inmutables tus funciones, succionan de tu vida solo lo sutil de la existencia. El devenir te ciega, te enfurece. Amas tanto la quietud, lo inmóvil, aquel estatismo del egipcio milenario. Deseas tanto el otro devenir, no el del cuerpo, el tirano devenir externo, sino el otro, el único y verdadero devenir, el devenir del alma, el devenir interno. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gracias.